Del de libro de Primera de Reyes, hemos venido ahí caminando por esta historia. Eh, no sé qué les ha parecido, para mí ha sido también algo muy emocionante el entrar a este ámbito de la vida de estos diferentes personajes de la escritura, en las que vemos características positivas, características negativas, rasgos pues, realmente malos, no negativos en el carácter y deseamos algo fuerte la semana pasada y es eh, cómo te gustaría que te recordaran cómo te gustaría que quedara grabada tu lápida cómo te gustaría pasar a la historia de este mundo y, y si tu vida estuviese plasmada en tres versículos qué diría ¿No? qué te imaginas que pudiera decir Dios de ti o la historia de ti y tienes muy poco espacio o así sea, que qué significa que tienes que aprovechar cada momento que tienes para hacer algo, algo positivo, algo, no digo importante, pero sí algo positivo en este mundo. Y tristemente, eh, la vida de muchos reyes, lo que quedó marcado y lo que quedó registrado fue, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, hizo enojar al Señor, siguió los caminos de Jeroboam, en fin. Entonces... Eh, a veces pensamos que no somos tan malos, ¿no? Decimos, bueno, yo no soy así a ese nivel, ¿no? No estoy así como tan, tan mal, no robo, no mato, no asalto bancos, ¿no? Así como que no soy como X o Y. Sin embargo, eh, no se trata de lo que no haces, sino de lo que sí haces. Y eso es lo que principalmente marca las vidas de las personas. No es lo que no haces, sino lo que sí haces. Esa es la diferencia entre el no hacer, entre la pasividad y entre el hago algo. Y esas son las gente que marca el mundo, ¿no? O sea, los que inventaron, los que crearon, los que hicieron, y pues no, los que no hicieron, porque los que no hicieron son mayoría. Siempre será mayoría. Entonces, pues en este caso vamos a seguir estudiando a este personaje que, les decía, es un personaje misterioso. ¿Cuántos de ustedes llegaron a jugar este juego de adivina quién? ¿Se acuerdan de este jueguito? Bueno, para los que nacieron después del año, ¿qué será como del 90? Bueno, ese era un juego que tenías unas cosas como tarjetas eh, y, y ¿qué? Ya no me acuerdo cómo se jugaba. <laughs> ya tiene tantos años. Ah, ibas describiendo, ibas describiendo así, pues tiene barba. No, pues que sí, ¿no? Y entonces ibas eliminando y entonces como que ya te formabas un perfil. De cómo era la persona, y al final, pues ya decías, es fulano de tal. Ya, ah, resulta que sí era, ¿no? Bueno, pues resulta que de este personaje llamado Eliyahu, Elías, se sabe muy poco. Es todo un misterio, es todo un suspenso, la verdad, Elías. No se sabe con exactitud de dónde viene, y podríamos decir que tampoco se sabe a dónde va. Eh, de repente aparece en la escena, así, pum, abruptamente aparece en la Biblia. Como ya alguien conocido, como que diciendo, ah, sí, claro, y apareció el profeta Elías. Y dicen, ah, sí, Elías, pero no dice la Biblia exactamente eh, de dónde venía, qué, qué misión particular, así como que llegó. Llegó a hablarle al rey Acab. Y dijimos que este hombre Acab, pues en otros términos, como decimos por ahí, se voló la barda. ¿Por qué? Porque dice que hizo peor que todos los demás. O sea, como que los demás. Pensaron que eran malos y dijo: Esto no nah, pues andan en pañales, no son bebés de pecho comparados conmigo. Ahorita les voy a enseñar qué es ser malo. Y dice: No le bastó con adorar a estos dioses, les construyó templos y se casó con una mujer que también pasó a la historia. ¿no? pudo haber sido así como esposa de Hitler, yo creo que sido pareja perfecta en ese sentido de perversidad y de, y de, y de, y de siniestralidad, de cosas siniestras, eh, porque empezó una masacre de gente en Israel. Así tal cual, o sea, empezó a matar, a levantar, como dicen ahí, a aquellos que estuviesen adorando y sirviendo al Dios de Israel, en la misma tierra de Israel, o sea, háganme el favor. O sea, en la misma tierra de Israel, la tierra de Dios de Abraham y de Jacob, dijo: A esos, a esos son los que hay que agarrar, a esos son los que hay que matar, y empezó a hacer una limpia de, de los profetas de Dios, de las escuelas de los profetas que había. ¿Sí? De las personas que tenían este temor, para ese entonces el sacerdocio, supuesto sacerdocio que existía en la casa de Israel, en el reino del norte, ya habíamos hablado. ¿Cómo era ese reino o cómo era ese sacerdocio? ¿Eran realmente levitas? Pues no, eran gente que eran los cuates, los amigos que empezaron de Jeroboam y que los puso a, ah, ¿te gusta a ti? Tú sabes leer bien, pues tú enséñales, hombre, ¿no? Casi casi así, como que ya con que sabes leer y escribir, ya eres maestro de Torá. Y pues caso grave, caso grave porque la misma Biblia más adelante dice, "No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis peor condenación." Entonces, no les importó nada de esto. Esto pues es parte de cómo estaba la situación. Pero les digo, aquí ya va más allá, porque pues una cuestión es, bueno, pues yo tengo mi Dios y a lo mejor tú tienes tu Dios, pero aquí ya no hay tolerancia, como dicen, tolerancia religiosa. Aquí ya es el que cree en este Dios, mátenlo, y es una orden de arriba, es una orden del gobierno. Y entonces emprenden, por llamarlo así, esta campaña de aniquilación y en medio de esa situación se aparece Elías, nada más y nada menos, así a decirle, ah, sí, hay una consecuencia de esto que estás haciendo que va a afectar a todos, y es no va a llover hasta que yo diga que llueva. Y suena muy simple el decir, ah, pues que no llueva, ah, pues que no llueva, ¿no? Así como que ahí tenemos electropura, va a ver cómo... O sea, no, era una afectación impresionante, era algo que dañaba la economía, que dañaba la vida de las personas, eh, que se iba a acabar el reino, ahora sí que acaba, estaba preocupado, porque se le iba a acabar el reino, y de qué le servía ser rey. Porque no iba a haber nada ni nadie a quien gobernar. Entonces eh, vimos que, más allá de eso, el trato personal de Dios con Elías fue: Yo quiero que tú confíes en mí, yo quiero que tú crezcas en tu fe. Y por eso lo lleva a una cueva a habitar y vive así, tal cual, pues no sé si estilo cavernícola como, cómo, pero, o sea, vive así en la intemperie, vive fuera. Y es alimentado, decíamos que pues, si por árabes o por cuervos, por lo que haya sido, pero le llevan el alimento y se sostiene de ahí hasta un punto en que le dice: ahora te voy a llevar a otro punto, a otro lugar. Y paradójicamente, a dónde lo llevó, a dónde se fue Elías a sobrevivir. Lo lleva con una viuda de una de una ciudad llamada Sarepta, que no es nada más y nada menos que el reino. De donde el papá de Jezabel era el rey. Entonces, como que dice, la llevó a la, vamos a, así, como que a la boca del lobo, ¿no? Se lo llevó hacia el punto más aparentemente difícil. Entonces, lo están buscando por todos lados y él está metido en el reino del papá de esta mujer, la que lo quiere matar. ¿sí? Pero va a una viuda que es, es simbólico y es importante porque es, es una mujer extranjera. Es una mujer que no es parte del pueblo de Israel, que digamos no tiene pacto y se le permite ser el medio por el cual Dios va a sostener a este profeta en medio de la tribulación. Y yo les digo, esto es, esto es algo que va a apuntar adelante, esto es algo que tenemos que ver más allá y considerar, que en estos últimos tiempos, en los momentos difíciles, como ya ha llegado a suceder, va a tener que haber esto, o sea, se va a tener que dar esta situación, eh, que a lo mejor para muchos no, no la quisieran. Eh, es curioso cuando lees los comentarios de los rabinos respecto a estos temas, y como que se niegan a aceptar que una mujer y que una gentil haya alimentado al gran profeta Elías, como que dicen, no, bueno, es que en realidad este casi casi viene de un linaje escondido, y, y dicen, pues aquí dice que es muy claro. Eh, les digo, creo que esto es algo que ya ha sucedido, que se vivió tristemente en la Segunda Guerra Mundial, gentiles ayudando a judíos, salvándoles. Así fue. ¿Y qué sigue? Nos quedamos ahí, nos quedamos en el punto en el que pues, vivió todo este tiempo Elías ahí, todo este tiempo de la sequía. Nada más si sí hay algo también importante, que es la resurrección del hijo de la viuda, que también es un símbolo de la resurrección de estos gentiles que supuestamente no eran del pacto. Y bueno, sé que algunos como que están diciendo, pues qué tantas cosas. Esto bueno, sé que algunos están entendiendo esta parte. ¿A qué va? entonces resucita a este niño la primera resurrección corporal que hay en la biblia es la que hace elías y es una figura del mesías en este sentido y vamos a ver más de eso de por qué elías es un personaje tan importante y vamos al capítulo 18 ok vamos al capítulo 18 y dice así pasados muchos días vino palabra del señor a elías en el tercer año diciendo ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ajá, entonces, Elías escondido tres años, ¿sí? durante un tiempo de tribulación, durante un tiempo de angustia, la Biblia habla en apocalipsis de un periodo de tres años, cuarenta y dos meses, tres años y medio. Entonces, pues, es un estimado lo que también duró este tiempo. ¿sí? Y eh, como les digo, ahora es enviado al enemigo, o sea, que la persona a la que lo quiere. Que lo quiere matar, entonces aquí se da una relación como un poco rara, ¿no? Es un poco lo de Moisés y Faraón, como que dices: Dios le dice, Ve y preséntate a Faraón, y luego vienen estas plagas y esta consecuencia, y luego le dice, Vuelve a presentarte a Faraón. O sea, como que hay una relación extraña de por qué no lo mata o por qué no huye, y bueno, pues el Eterno finalmente permitía que se diera esto. Y yo les digo que hoy estaba así, como esta imagen. ¿Algún día vieron esos libros? ¿De dónde está Wally? Bueno, pues hoy vivimos los mismos tiempos de dónde está Elías, ¿no? y bueno, no me refiero a Elías este, López, porque se anda por allá, el, Elías, el profeta Elías, ¿dónde está Elías? ¿Por qué es tan importante la figura de Elías? Porque dice en Apocalipsis que ya en los últimos tiempos se manifestará dos hombres, dos testigos que harán que no llueva sobre la tierra, ¿sí?, y que de alguna manera tendrán una cobertura de parte de Dios para que no sean dañados para que no sean asesinados pero evidentemente van a crear un descontento pues en el mundo o en muchos líderes en mucha gente y para muchos rabinos Elías es la clave de que sucedan todas las cosas es tan importante la figura de Elías en el judaísmo que durante la fiesta de Pascua en la noche del Seder de la celebración de, de la Pascua se deja una silla, se deja una copa, me cuenta así como está, y de esa copa no se bebe. Y se deja la silla ahí, y luego, ¿y esa silla quién es? Yo, no, es que es la silla de Elías. Y yo, pues, ¿Elías, dónde está Elías? ¿El vecino? ¿Quién será Elías? No, Elías, el profeta. Y no se bebe esa copa porque se dice que esa copa está reservada para cuando Elías venga. Porque la Biblia cierra con este versículo diciendo que cuando Elías se manifieste, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los patriarcas. Ajá. Entonces, eh, por eso es tan importante la figura de Elías. Y siempre se está la expectativa de cuándo vendrá Elías. Es más, en la época de Yeshua no le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Y también el Mesías contestó, dijo, Él es Elías para quien le quiera recibir. Es decir, tendrá la misma función, la misma misión. Y si le recibían como debieron recibir a Elías, se hubiese manifestado el reino. Entonces dijo, Él es Elías para quien quiera. Si no lo quieres ver, si no lo quieres recibir, pues entonces no, no, no será, no lo encontrarás. Entonces, hasta el día de hoy podemos decir que sigue la búsqueda de... Elías. Y es el tiempo en este capítulo de la manifestación de Elías. Así que sale como que de su escondite, sale de entre las naciones, sale de entre la casa de Gentiles y se presenta. Se presenta una vez más y entonces Dios le dice, pues ahora sí que manifiéstate, muéstrate a Cab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y dice el verso 2, fue pues Elías a mostrarse a Cab. Y el hambre era grave en Samaria, pues imagínate, después de tres años. Ahora, ustedes sabían que hace poco hubo una ciudad en Sudáfrica, que hagan de cuenta que es como el Cancún de allá, que no llovió tres años, ¿cómo se llama? ¿Cabo o qué? No recuerdo exactamente. Hubo una ciudad que no llovió tres años, era una ciudad que dependía del turismo, no cayó una gota de agua. De lluvia en tres años. Una situación así que me hizo acordarme de esto. Dije, o sea, si es real y si es posible que en una región de la tierra no llueva. Búsquenlo en Google, ahí está. Búsquenlo en San Google y ahí se encomiendan y ahí van a encontrar todo lo que quieran. Nice. Entonces, eh, tres años, pues dice, el hambre era grave. Imagínense qué situación. Ahora dice el verso tres: Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Eterno, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de, del Señor, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, ¿quién es este Abdías? Este Abdías, pues, no es nada más y nada menos, sino el que escribió el libro que se lleva su nombre. En la Biblia hay un libro que se llama Abdías. Y él escribió ese libro. Entonces, digamos que imagínense que estamos delante de un personaje que quedó, no nada más registrado aquí en Reyes, sino dentro de los profetas llamados Menores. ¿Sí? Y este hombre tiene una relación muy estrecha con el rey, y son de las cosas raras de la vida, pero que se dan. Un rey impío, un hombre perverso un hombre enemigo de los designios de Dios, está junto a un hombre que dice que es temeroso, que es hadic, que, que arriesga su vida para salvar, en este caso, como dice aquí, a los profetas del Eterno, a la escuela de profetas que había todavía. Entonces, yo me pregunto, oye, qué raro, ¿no? Cualquiera que tuviera un trabajo así, ¿qué haría, pues, por lo general, en su sano juicio? pues renuncias, ¿no? O sea, ¿quién quiere un jefe así? O sea, ¿quién se sentiría cómodo sabiendo que tu jefe, ahora sí que pues es un sicario, es un asesino, su esposa anda matando a, a los que son como tú, a, a la gente que ama al Eterno? O sea, ¿quién diría, Ay, me encantaría esa chamba, ¿no? Dice, o sea, yo creo que estaba por las prestaciones, de ninguna manera. Entonces, bueno, sí son de estas cosas raras que la Biblia no es la única vez que lo muestra. El caso de Nehemías ¿se acuerdan? Este copero, Esdras, o sea, gente que le tocó vivir una época y una situación al lado o sirviendo al lado de alguien que era totalmente adverso a la palabra. Pero eso que nos enseña, que a veces no estás en el lugar que quieres, pero piensa que Dios te tiene ahí por algo. Entonces, Abdias usó esta posición, pues evidentemente un una posición de jerarquía, como, como brazo derecho del rey, como alguien muy cercano al rey y, y que tenía acceso a estos recursos, ¿para qué? Para salvar a mucho pueblo, porque ahí está la base, ahí está la vida de Israel en la enseñanza de la Torá y si no hay quien enseñara Torá, esa llama se iba a extinguir tarde o temprano. Entonces, ¿qué hizo él? Arriesga su vida, arriesga su posición, para tomar a este grupo, dice, de 50 en 50 y sustentarlos, esconderlos, ayudarles. Eh, de ahí hay un cierto paralelismo. Yeshua, ¿se acuerdan?, cuando alimenta a estas multitudes, los agrupa de 50 en 50. Yo creo que eh, es la idea de, de ver en ellos, de Yeshua, de ver en ellos ese potencial de ser los siguientes que pudiera él sostener, que pudiera él proteger con su propia vida en este caso alimentarlos para que el día de mañana esos, digamos que de 50 en 50 que sostuvo, que alimentó, que proveyó, que resguardó, que dio su vida por ellos, continuaran la enseñanza de la Torah, como la misma idea que tenía Díaz. Así que, pues a veces nos sentimos incómodos en un trabajo y no estamos muy de acuerdo con los valores de la empresa, ¿no? A veces decimos, no, es que no, no me late y no es que mi jefe pues, es tal por cual y no a veces a mí me llegan a platicar no es que el jefe ya hizo esto y el otro y bueno pues no hay jefes perfectos <laughs> eh, pero piensa y considera esta parte tal vez Dios te tiene ahí porque te necesita ahí porque tiene una misión para ti si abdías hubiera ido a la fácil de no sabes que yo mejor me pongo allá este soy empresario mejor soy emprendedor yo mejor hago mi rollo por ahí por mi lado a ver qué hago no sé él no tomó esa decisión, él vio una, una misión, una razón de estar ahí y la aprovechó. Y la aprovechó y yo les digo, puedo decir que, que mucha gente sin duda eh, se vio bendecida porque un hombre arriesgó su vida, como en su tiempo Esther, como obviamente eh, más adelante los mismos apóstoles arriesgaron su vida para llevar la palabra, para compartirla. Entonces, bueno, dice el verso 4, fíjense, las razones, ¿no? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Eterno, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab, el rey Acab, a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallemos hierba, hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro, por otro camino. Ajá. Entonces, fíjense, ya están tan preocupados, ya está la situación tan difícil que el mismo rey dice, pues, ¿sabes qué? O sea, tenemos que buscar agua. O sea, a lo mejor haya algo en donde sí, donde sí se dé. Eh, no se sabe, lo más probable es que en Judá sí hay agua. Pero, pues, esta cuestión de enemistad que hay entre Judá e Israel, pues no les permite ir del otro lado, más que escasamente a, a tomar pues, prácticamente la nada. Entonces, tienen que recorrer la tierra para hacer esta búsqueda. A ver, dice, si podemos salvar los animales, ¿no? Por lo menos para no quedarnos sin. para ver si hay gasolina antes de que llegue el guachicoleo y. Nos, que íbamos a quedar sin gasolina y sin carros, y pues ahí eran los mulos y los caballos, que era lo que le preocupaba al rey. O sea, no dice, pobre gente, ¿no? Así de, imagínate cómo están, si así estamos nosotros, ¿cómo han de estar ellos? No, dice, pues a ver si hay para las mulas y para los caballos. Para la, o sea, esta idea de seguir en la comodidad. Y hay algo simbólico también en el verso 6, porque dicen finalmente que él tomó un camino y Abdías toma otro camino obviamente para facilitar ¿no? Como que la expedición y serlo más rápido, pero también es algo representativo de que dijimos, qué difícil es trabajar en un medio ambiente, en un medio laboral, vamos a llamarlo así, pues donde dices, híjole, es que está bien corrupto, o está bien gacho, está, está feo, no sé, ahí. Eso no significa que necesariamente te tienes que corromper, o que te tienes que alinear, o que tienes que, que tomar y abrazar esos valores. Porque a veces lo que tristemente sucede y a veces es el pretexto, ¿no? Como de, bueno, pues es que me tenía que ir a echar las copas con el, con el jefe o con el cliente o con el no sé qué, porque pues si no me corren, ¿no? Así como que. Y, y te empiezas a permear de eso. Pero aquí vemos un hombre íntegro que trabajaba palmo a palmo con un hombre perverso, pero lo que dice es clave: dice, él tomó un camino y él tomó otro camino. O sea, finalmente también creo que hay este margen y esta opción de decir. Yo puedo seguir otro camino. O sea, también puedo decidir caminar hacia otro lado. Y no importa que todos sean corruptos, no tengo por qué subirme a ese barco o todos son de esta manera, no tengo por qué vivir de esa manera. ¿Sí? Y pues es un punto de decisión y jóvenes, pues también ustedes deben de verlo de esa forma. O sea, no porque todos corran hacia un lado, significa que ustedes tengan que hacerlo, porque si no, no encajan. O sea, Dios tiene un camino para ustedes y a veces ese camino es del otro lado de lo que los demás siguen. Dice el verso 7, vamos a ver qué sucede, ya que están haciendo la expedición y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, ¿no? Pues sí, como tenía que ser. <laughs> y era lo esperado. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, "¿No eres tú mi señor Elías?" Y él respondió, "Yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías." Fíjense, Aquí nos demuestra esto, les decía, lo, lo conocido, lo respetado que era Elías, a este grado que Abdías, pues se postra en tierra como una forma de reverencia, de respeto, eh, de reconocimiento de quién era Elías. Y pues le dice: Sí, ve, dile a tu amo, ¿no? Pero él le dijo: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Eterno tu Dios, que no ha habido nación ni reino. Donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones, y él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea que, fíjense de qué manera, ¿no? O sea, acá yo creo que estaba como que tratando de vaciar sus frustraciones en alguien de la situación, y como el que le dijo lo que iba a suceder era Elías, pues sobre ese. ¿no? O sea, como que le agarró, como dice Ensaña. Pero esto es algo que nos puede pasar a a todos los seres humanos, si no si no aprendemos a crecer y madurar. Y a veces tomas como enemigo al que te dice algo que pues es verdad o que va a suceder porque es la realidad. Como si al niño le dices, "Oye, o sea, no estudiaste, vas a reprobar." Y reprueba y se enoja contigo, ¿no? "Reprobé por tu culpa." <laughs> pues no, no reprobaste por mi culpa, reprobaste porque no estudiaste. Entonces, ¿qué hace acá? Ve en Elías la figura del enemigo, el culpable y responsable de todo lo que sucede cuando él es el principal responsable. Y les digo, este, pues esta cuestión que a veces el Yetzer Ara nos engaña y mete estos pensamientos negativos a la cabeza, eh, se da tanto en las veces en las familias: el esposo contra la esposa o la esposa contra los hijos, o, o sea, como que no queremos sentirnos. Totalmente responsables, y es más fácil echarle la culpa a alguien de la situación. ¿no? Ay, nos venimos a vivir aquí porque tú querías, ¿no? Así. Entonces ya vivo con esa espinita clavada y con ese rencorcillo por ahí, y, y brota, y sale, y surge, y se, queda, y se queda, y se queda, y se queda, y de créanme que echa raíces. Hay muchas cuestiones profundas que tenemos que no hemos, pues no digo dejado atrás sino sobrellevado o sanado, y se quedan ahí clavadas psicológicamente. Y en este caso, Acab tenía este problema, tenía este problema de, pues de falta de responsabilidad y de decir, encuéntrenme, Elías, donde esté. Hizo una expedición así, como les digo, a ver dónde está Wally, pues a ver dónde lo encontramos, y lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos, y todo el mundo le dijo, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Entonces... Por eso la respuesta de Abdías es de: Pues me va a matar, o sea, ¿cómo crees? Si ya te encontró en todas partes y les digo que yo te encontré, vas a decir, Ah, qué fácil, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Dónde estaba? Tú sabías. Pero, bueno, lo que le dice aquí el verso 11, perdón, en el verso 12, dice: Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Eterno te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Cab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. Entonces, bueno, pues sí le temía al Eterno, pero pues también le temía a Cap, ¿no? O sea, como que ya a la, hora, a la hora dice, pues sí, sí, tengo temor del Señor, pero, pero también le tengo un poco de miedo a Cap. Y pues cuando se entere de que tuve una entrevista contigo y que de dónde salió, cómo estabas, pues se va a querer desquitar. O sea, así estaba enojado, así de enojado estaba a Cap. Entonces. Si le digo que estás aquí y no te encuentra, porque quién sabe dónde te desapareces, me va a matar a mí. Y esto es algo que sucedió finalmente, ¿no? O sea, Elías se fue a quién sabe dónde, bueno, a la presencia del Eterno, ¿no? Pero, pero sucedió. Dice el verso 13, no ha sido, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, que escondía a cien varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo a Elías, vive Adonai de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Okay, entonces, bueno, fue suficiente esta especie de, de promesa o de juramento de decir vive el eterno, yo no voy a irme a ningún lado, yo voy a encontrarme hoy con Acab, o sea, no tengas miedo, casi casi eh, sobre mi responsabilidad. Y bueno, pues ya se da finalmente el encuentro, el encuentro esperado para Acab de estar delante de aquel que creía que era el responsable de todo ese desastre nacional. Y fíjense lo que dice el verso 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿No? Es, una, es una pregunta sarcástica, ¿no? o sea, es obvio que para él es el culpable, pero como diciendo, ah, mira, ya encontramos al culpable de todo esto, ¿no? Así, okay. pero pues no se deja intimidar, Elías era de carácter fuerte y dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los baales. ¿Sí? Elías lo confronta sin rodeos y, pues, es muy directo, ¿no? Y le dice: Eres tú, punto. ¿Por qué? Porque mientras más rango tengas, eres más responsable. Eres más responsable. Al que mucho se le da, también mucho se le va a pedir. Entonces, no podía evadir de ninguna manera su responsabilidad. Y aquí, aunque la causa es obvia, esto es curioso, pero se da que a veces la persona más responsable es la que es menos consciente de ese mal. Es como aquel que a lo mejor dice, es que traigo unas gastritis impresionantes, es que tal cuestión, le dice, bueno, pues ¿qué come? No, pues esto, esto y esto. No, es que ya sabe que la comida es mala y esto. Oye, pues tú eres el responsable de lo que tú comes. Eres tú el responsable de lo que te sucede a ti. Entonces, en este caso, acá hace lo típico que solemos hacer los seres humanos y es, Echarle la culpa a alguien más. Ahora sí que en Elías encontró un chivo expiatorio y ese es el común denominador que todos tenemos, evadir una vez más la responsabilidad. Ahora sí que desde el primer hombre, ¿qué respondió Adán cuando le pidieron cuentas de lo que pasó? ¿Qué dijo? A ver, mujeres. ¿Qué dijo Adán cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste? Te di el paraíso en la tierra. Lo único que tenías que hacer era guardar este árbol. hubieras puesto un cerco o algo. No había más, no estaba tan complicado. ¿Y qué le dijo Adán? Ah, es tu culpa, pues la mujer que me diste. <laughs> ¿Cómo crees? O sea, pues yo estaba bien atento, pero pues si tú no hubieras dado a esa mujer, yo ya estaba bien conchita y con todo. Ay, pues no, ¿verdad? la mujer que me dice o sea, tú al final dios tú es tu culpa al final eres tú no soy yo pues obvio que <laughs> no puede ser no va a aplicar y elías confronta a cab diciéndolo eres tú y es que tú dejaste los mandamientos y siguiste a los baales entonces a veces no hay tanta necesidad de profecía y de revelación a veces es una cuestión de lógica como cuando a veces nos pasa con los hijos, de lo ves, lo ves, te vas a caer, te vas a caer, y luego qué pasa, y qué te dicen, dicen, no, no les digas, se vas a caer porque se va a caer, o sea, entonces, entonces dígale, no te vas a caer, 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 pero pues, se cae, y el niño se enoja más. Me dijiste que no iba a caer, o... pues no es que seas profeta, es que es obvio, hay cosas que son así. Y tristemente, a veces les digo: el que está en ese lugar no se da cuenta. Todos lo ven alrededor menos él. Y nos ha pasado a todos que de pronto somos ciegos delante de nuestros propios pecados, que somos ciegos delante de nuestros propios errores. Y podemos adquirir una posición como de: bueno, veo lo de los demás, veo a, Clary, veo, veo a lo lejos, pero no puedo ver en el espejo y tenemos que tener mucho cuidado por eso dice que la palabra la torá dice es como un espejo pero dice el que la lee y la olvida es como el hombre que ve su rostro en un espejo y luego que se va piensa que es como Tom Cruise o como quién sabe quién o sea piensa que es otra persona dices bueno no eres así o sea ya se te olvidó cómo eras te viste en un espejo ese que está en el espejo ese eres tú la Biblia es un espejo que refleja justamente lo que hay en nuestro interior por eso a veces puede ser incómodo ver, como a veces puede ser incómodo verse en el espejo, ¿no? Cuando dice, ah, caray, ya me salió una ruga, ya me salió una cana, ya no me encanta verme en el espejo tanto tiempo. <laughs> ok, pues a veces puede ser esta confrontación con la palabra. Y en este caso, como les digo, Elías, sin ir más allá, les dice, no le compliques las cosas, dejaste los mandamientos de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Puras cosas malas. Dice el 19: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Okay, eran, eh, pues eran un buen número, ¿no? O sea, quiere decir que toda una, una comunidad ahí, o como le llamaríamos, como pues sí, ¿no? Toda una comuna de esta gente. Que dice que vivía de la mesa de Jezabel. ¿Qué quiere decir? Que lo sostenían directamente de la, de la mesa del rey, de las arcas del reino. Estos cuates de superlujo, ahí viviendo así espléndidamente, eh, por esta cuestión de esta, de esta idolatría. Ajá. Y ya hasta estaban identificados. O sea, había, algunos dicen que había ciertas. Eh, prendas, ¿no? Que había ciertas ropas, como en su momento los levitas tenían ciertas prendas para servicio, pues que también estos 450 de Baal y estos, ¿cuántos otros eran? 400 profetas de Acera, también, o sea, estaban ya identificados, o sea, ya era gente conocida o respetada, o como se le pudiera llamar, ahí en Israel, ¿sí? Y no sabemos qué entiende acá por esta reunión, o sea, no sabemos exactamente. Pero accede a la reunión, o sea, cuando dice, ah, pues va, ok. Algunos creen que cuando Elías le dice esto, él está pensando, ah, pues va a juntarse con los profetas de Baal, con los profetas de Acera, y van a orar todos juntos para que llueva. ¿Sí? ¿Eso ya se ha visto antes o no? ¿Cómo se le llama de cierta manera eso? Ecumenismo, ¿no? O sea, de, pues vamos a juntar a todos los líderes, así todos, todos, todos los que sean de las que quieras. Todos de las manos, todos abrácense, agárrense de las manos, como decía José Luis Rodríguez, ¿no? Agárrense de las manos y pues todos orar por lo mismo, ¿no? Y con acá todo el power de todos, van a ver que esto, la tierra gira al revés, casi, casi. Entonces, muchos creen que esa es la idea de que, que pensaba que tenía Elías, y pues dijo, pues claro que los juntamos, somos todos hermanos, al final de cuentas pues estamos en la misma tierra, el mismo Dios, el mismo no importa. Ajá. Pero bueno, pues lo que haya entendido, finalmente se reúnen. Y aquí viene, como les digo, el reto de parte de Elías. Dice, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, ¿no? Entonces aquí la referencia a todos los hijos de Israel no es los de Judá, es ya platicamos de esta diferencia, ¿ok? Nada más, son las tribus del norte. Y dice, y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, si el Señor es Dios, si Jehová es Dios, seguidle. Y si va al, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías era aparentemente de pocas palabras, era muy directo. Yo imagino que era así como quien trae una magnum 8 y papa, nada más daba. Dos o tres, y suficientes. Entonces, muy directo, muy concreto a lo que iba. Y va y les dice y se dirige al pueblo, a quien le importa finalmente, no pierde tiempo y los confronta en una parte que aparentemente eh, pasa desapercibida, pero es la más importante, y es la cuestión interna, la cuestión del pensamiento. O sea, no les dicen, no sean idólatras, miren, no inventen, o sea, ¿cómo creen que van a, a degradarse a esta cuestión de las imágenes? O sea, no, no, se va por ahí se va a lo que está dentro del corazón porque ahí es donde radica la idolatría, no es una cuestión lo externo, eso ya es la manifestación. Es lo de adentro de donde surgen, como dice Yeshua, los malos pensamientos y los robos y los hurtos y todo lo demás es de adentro. Pues lávalo de adentro del vaso, ya lo de afuera casi casi se lava solo. Pero lávalo de adentro porque ahí de ahí surge lo demás. Entonces va directo y les dice, "A ver, ya dejen de claudicar entre dos pensamientos." O sea, no se puede tener un pie aquí y un pie en el mundo. Pablo exhorta a una iglesia, a una comunidad que tenía características súper parecidas a esta. ¿Se acuerdan qué carta es? La carta a los Corintios. Fíjense, vamos a leer ese pasaje, primero de Corintios 10. Porque les habla fuerte también el apóstol Pablo. Yo creo que tenía este mismo espíritu de Elías, de, de ser de repente muy directo, pero... A veces uno tiene que ser así, o sea, a veces uno tiene que ser directo, o sea, a veces no hay de otra más que decirle la gente, ya deja de andarle jugando al tío Lolo, ¿no? ¿Para qué le haces al tío Lolo? ¿Sí saben qué es el tío Lolo o no? Bueno, para los que no sepan qué es el ser el tío Lolo, es de, pues deja de hacerte loco, deja de andar como que sí soy, como que no soy, como que estoy y como que no estoy, como que sí voy y como que no voy. O sea, ya defínete, ya decídete ya tienes que tomar un camino hay un punto en la vida y en muchos lugares así que llegas a un lugar en donde dices o para acá o para acá ya no hay más y el apóstol pablo en este caso en primera de Corintios 10 en el verso 21 pues los exhorta muy fuerte primera de corintios 10 21. De esta manera, como les digo, ya muy directa y nada sutil. Dice en Primera de Corintios 10.21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Así, pum, así se las pone. Porque andaban en esta cuestión igual, de los ídolos y de las esto. Dice, no puedes andar en esto. ¿Sí? Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, no puedes... Así como de hoy me encomiendo al eterno, hoy me encomiendo a Shem, pero acá traigo unas estampitas. O sea, como que no puedes vivir así. Es, es horrible. Es, la equivalencia a eso es vivir con alguien que en tu cara está todo el tiempo anhelando estar con otra persona, ¿no? Que saca ahí sus fotos o está checando el Facebook de la otra persona. o este, ¿Cómo te sentirías viviendo con alguien así? O sea, ¿tú lo tolerarías? O ¿Soportarías sea, una pareja así? Que lo caches y anda ahí metiéndose al Facebook del otro o al WhatsApp del otro, o tú ves así que sigue hablando, dices, oye, pues ¿para qué te casabas conmigo? No, si no me quieres a mí, pues ve, si quieres a la otra o al otro, pues ya vete con el otro vete con la otra. Pero no puedes vivir con el corazón dividido, no hay manera. Yeshua también lo dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno o aborrecerá al otro. Entonces, este tipo como de indecisiones es la peor decisión. Este tipo de tibiezas, porque eso es lo que es, es una cuestión de tibieza, también está escrito en Apocalipsis. ¿Qué le sucede a los tibios? Dice, pues los voy a vomitar, dice Dios. O sea, no soporto el agua tibia. O sea, o frío o caliente. Pero a los tibios, dice el Señor, dice, los vomitaré de mi boca. Entonces, aunque hay un proceso y hay un tiempo para conocer la palabra y, para, para, y se vale tomar ese tiempo para decidir, pero una vez que tomas una decisión, tiene que ser firme, tiene que ser un compromiso firme. ¿Sabes por qué la gente hoy no se casa? Porque no quiere compromisos, porque el matrimonio es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que libera ese compromiso? Pero ahora sí que quieres gozar de lo mejor de dos mundos, ¿no? ¿Qué es? A ver, jóvenes, ¿qué es esa qué es esa relación, a ver los que están allá atrás? ¿Qué es esa relación de muchas parejas? ¿Cómo se le llama? No se casan, pero tampoco están separados. ¿Ah? Unión libre. Así se conoce como, ¿no? Unión estamos unidos, pero somos libres. O sea, Unión libre, unión libre es, es contradictoria lo que dice la palabra, porque el, el casarse lo que te dice es ya te amarraste. Entonces, sí estoy amarrado, pero también estoy libre. O sea, hay un nudito así como que a penitas lo jalo y se deshace. Y lo vuelvo a amarrar y lo jalo y se deshace. O sea, no hay nada en la unión libre. Es eso, es tener un pie en un lado y tener el otro pie afuera no significa nada y lo peor es que no podemos tener unión, tener unión libre con el señor o sea no podemos tener unión libre con dios no hay unión libre o estás casado o ya de plano pues ahora sí que estás libre solo como dicen soltero sin compromiso pero no hay una figura intermedia no hay unión libre con dios y es lo que elías está confrontando a su propio pueblo decir ya déjense dos pensamientos no dejen de andar divagando y, y como que hacen que sí como que no Fíjense, adelantándonos un poco a, a la narración de, de lo que sucedió en el Reino del Norte, vamos a Segunda de Reyes 17, y es un paralelismo definitivamente con, con nuestra sociedad y con, con lo que vemos en muchas eh, personas que dicen ser creyentes o que dicen creer en la Biblia y que dicen sí, sí creo en la Biblia, sí se voy a una iglesia, sí sí me congrego, sí pastor, sí, así. Okay. Segunda de Reyes 17 es, digamos, el final, por llamarlo así, o el, el punto, un punto casi final, de la historia del reino del norte, de las diez tribus. Ajá. Sabemos que fueron llevadas, pero quedó gente ahí, finalmente siempre queda gente en la tierra y quedó gente ahí en Israel. ¿Y qué sucedió con esos que se quedaron? Bueno, para no extenderme mucho en tiempo, dice en el verso 34, perdón, en el verso 32, Segunda de Reyes 17, 32. Dice así. Dice, temían al Eterno, o sea, la gente que se quedó en esa tierra, temían al Señor, temían a Jehová. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, o sea, otra vez como Jerón, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, temían al eterno y honraban a sus dioses. ¿Se puede esto o no? ¿Ustedes qué dicen? O sea, sí se puede, porque aquí dice que estos lo hacían. Ok, obviamente no está bien, o sea, pero sí se puede, o sea, sí se puede guardar Shabbat. Y luego al otro día hacer otras cosas que no tienen nada que ver nada con Shabbat, pues sí se puede. O sea, sí puedo comer kosher hoy y mañana no kosher. O sea, y luego regreso a kosher y luego no, y luego sí, luego no, luego una fiesta aquí y otra fiesta acá. O sea, sí se puede. Pero ¿qué es eso? O sea, es, obviamente. Entonces dice aquí: temían al eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y dice el 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni guardan según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al Señor que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, a éste adoraréis y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon antes hicieron según su costumbre antigua, o sea, es que es tan arraigada las costumbres que es bien difícil de sacar de ahí, o es sea, bien difícil de sacar, hay gente que como que sí quiere pero es que lleva tantos años esta cuestión, ya establecida esta doctrina, tantas cosas que no hay manera entonces dice el verso 41, así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según hicieron como sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Entonces es como una especie de, de simbiosis, por llamarlo así, ¿no? O sea, es como una mezcla ahí de sí tengo por este lado la Biblia, pero, pero no creo en esto. Y sí creo en esto, pero también tengo esto. O sea, una situación que es difícil de sacar del interior. Por eso tiene que ser de adentro. Por eso, Elías, vamos a regresar a Reyes. Se va a esta parte profunda, que es, dejen de claudicar, dejen de, de pensar, de estar entre dos pensamientos, porque ahí es de donde surge todo lo demás. Sí. Y bueno, volviendo aquí a Reyes, dice, fíjense, el desafío que les pone, y esto es una excepción a la regla, porque vamos a ver que evidentemente no se podía hacer sacrificios fuera del templo, pero Elías lo va a hacer. Dice el verso, eh, en el verso 21, al final, ¿qué dice que respondió el pueblo? O sea, nada, se quedó callado. Y eso es lo que suele pasar con mucha gente cuando la confrontas y le dices, oye, ¿por qué no guardas el sábado? O sea, mira, aquí está, aquí está escrito, hay que hacer esto, o esto dice la palabra. Y, pues, no te sé decir, no sé. No lo sé, no lo voy a hacer, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Toda mi vida lo he hecho así y se queda así. Bueno, dice el verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, "Solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey." Y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, vosotros, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Ahí está el reto. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. ¿no? Como los chavitos que dijeron, pelea, 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 venga, venga, venga. ¿no? <laughs> a ver, órale, ¿cómo ven? Vamos a echarlos acá. Ya como, como dicen, ya hay tiro ahí. O sea, ustedes pongan su, su animal ahí, le ponemos la leña, pártanlo en pedazos, y el que caiga fuego al cielo, ese es el verdadero, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué hubieran dicho? Pues, pues ahora le va, ¿no? Así como, ¿sí o no? Y pues ya están ahí, los 450. Ahora, por alguna razón, estos otros 400 de acera salieron más vivillos y no fueron. Nada más fueron los de Baal. Estos se, se sintieron muy picudos, les dijeron, ah, pues, como de que no. O sea, este, uno contra 450, o sea, fácil, ¿no? O sea, obvio, tenemos que ganar. Entonces, estos sí fueron, los de Azará, ¿quién sabe por qué no fueron? No creo que, no sé si se las olieron, algo pasó, no fueron, porque no se, no se, no se muestran aquí, no se manifiestan aquí, y no dicen nada de ellos, solo de los otros 450, que eran un montón. Entonces, pues ya estaba el reto y dijeron, pues va, órale, a ver si es cierto, ¿no? y bueno sí a veces hay momentos en que hay confrontación directa y en que tienes que afrontar esto estas ver, aparentes dos verdades o sea porque no puede haber dos verdades o sea, no no existe eso no hay dos razones en muchos casos ¿No? aunque a veces dicen no bueno es que cada quien lo ve de un lado y los dos tienen razón de cierta forma y como que no bueno pero aquí no aplica eso aquí no puede haber bueno pues este es tres cuartos sí este un cuarto no no hay o sea, es… Todo o nada. Entonces, pues dijeron: va al reto. Y dijeron: sí, el Dios que haga descender fuego del cielo para encender el holocausto, ese es el Dios verdadero. Y ya estaba ahí. Entonces, dice el verso 25: Imagínense cuánta gente está reunida ahí. Que están los 450 de Baal, o sea, es un montón de gente. Elías solo. Y todos los demás a la expectativa. Así como estadio, no hagan de cuenta, por, por decirlo así. Está así, todos rodeando, todos viendo qué va a pasar. Entonces, dice el verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, y bueno, sabe que tenía experiencia Elías, no era de colmillo, dice, escogeos su buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, que ustedes son más, pues ustedes primero, ¿no? Dice, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. ¿no? Nadie, pues, silencio, así total: nadie, 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 nadie. Fíjense, desde la mañana, no sabemos qué hora era, pensamos las nueve de la mañana, hasta las 12, una gritería: Baal, Baal, responde, 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 responde. responde nada 450 gritando y no pasa nada. Después dice, "Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho." Entonces no nada más andaban gritando, brincando ahí, saltando ahí, ¿no? cansadísimos, yo creo que han de haber terminado. Se cansan ahorita, ya están cansados. Algunos dicen, "No, oh, ya está pesado, qué chavatote que desde la mañana y es que yo dancé dos veces, no sé qué, imagínense, si fueran de los de Baal, no, pues no le aguantan." Entonces Toda la mañana saltando, toda la mañana brincoteando, toda la mañana gritoneando. Y luego Elías, fíjense lo que les hace. Dice en el verso 27. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Si tal vez duerme, ya hay que despertarlo. <laughs> Mala onda, <¿no? risa> también ahí se pasó. Pero bueno, pues si era así. De hecho, lo que algunos consideran es que más bien en el original, esta idea de quizás está meditando, más bien implica es: está en el baño. Grítenle, porque no les oye, avísenle. Está dormido y se quedó dormido su Dios. Échenle ganas, chavos, a ver, que se les vea la enjundia, la unción. ¿Dónde está la unción en esta iglesia? Dijo, ¿no? Grítenle fuerte, o sea, no se oye. Y pues yo creo que estos más prendidos, más, yo creo que les picó ahí el orgullo. Pues más, fíjense lo que dice el verso 28 ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Así de voy a morir de amor acá y ya, rácatele, rácatele. Así ya, chico, ese punto de, de, de esa fe tonta y ciega, porque pues realmente no sé si sea la palabra fe, no pero, pero finalmente es a dónde puede llevar una obstinación de una creencia. O sea, Evidentemente, aquí cuando lo ves desde este panorama, pues sí nos da risa, ¿no? O sea, como que dices, ah, está simpático con lo que les dice Elías, pero pues es también una realidad del ser humano y de, de cuántas pues, religiones y creencias no llegan, a esto, llegan a estos puntos. O sea, llegan a estos puntos de, pues tienes que hacer esto, o tienes que dar esto, o pues, tienes que desangrarte, ¿no? A lo mejor no literal, pero no sé cuántas cosas de gente que después dice, vendí mi casa, vendí mi carro y le di todo al profeta, quién sabe quién, y ahora me quedé en la ruina, ¿no? Se desangró económicamente, en fin. Y pues ese es, la, ese es el precio de, de estar en, viviendo, en, en este caso, en la ignorancia. Y bueno, pues conscientes o no, llegan a este punto de que dicen, no podemos quedar mal, o sea, pues aquí nos morimos, aunque sea, pero no vamos a quedar mal delante de toda la gente, así como vamos a dejar mal a nuestro Dios. Como sea, a ver qué le inventamos, ¿no? Y es como un show, ¿no? Yo creo que esto se convierte en un show, y a veces yo siento que se puede llegar a caer en eso, incluso en los servicios para Dios, que, que se hace un show para que se sienta la presencia de Dios. O sea, hay gente que dice, no, es que si no, no se siente, es que es la manifestación del Espíritu, y, y cada vez se hacen cosas más drásticas, por llamarlos así, para que se sienta supuestamente. Eh, y para que baje el espíritu, y para que se manifieste, y para que esto, y para que el otro, y pues se hace así un mover muy fuerte, según, pero pues digo, no es necesario, yo creo que tanta gritería. Dice el verso 29, pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, ¿no? Posiblemente se refiere a las 3, la hora del sacrificio del templo, que era las tres de la tarde. Entonces, otras tres horas de gritería y de todo esto, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, y además lo peor dice ahí, ni quien escuchase, que es lo más deprimente, ¿no? Dice, pues, bueno, pues no me habla, ¿sí? No me pela, pero ya ni siquiera te escucha, o sea, ya no te habla, pero tampoco te oye, o sea, eso ya no hay nada ahí, ¿no? Cuando ya en una relación es de no me habla, pero ya tampoco me escucha, pues ya, híjole ya se cortó algo entonces pues aquí ni les responde ni se oye voz y ni siquiera obviamente los oyen y dice el verso 30, ahora sí ya que, que... imagínate cómo habrán quedado estos cuates yo creo que se hicieron relevos y por más relevos que se hayan hecho imagínate horas y horas y horas así ya me los imagino yo todos tirados así con el calor sin llover en tres años el calor que se sentía ahí todos ensangrentados, todos chorreados, todos sudados, todos ahí. <laughs> y entonces viene el otro lado y dice Elías, entonces dijo Elías a todo el pueblo. Y fíjense, vamos a leer con detalle. Estos dos versículos me gustan mucho, el verso 30 y el 31. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Ah? Esto es lo que quería Elías. Esta es la preocupación de Elías, esto es lo que él tiene en su corazón. Él dice, acercaos a mí. Y dice, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Entonces, bueno, ya comenté hace unos instantes que por mandato, por ley, estaba prohibido hacer sacrificios fuera del templo. Elías va a llevar a cabo una excepción a esta regla que se conoce como calva omer. O sea, calva omer es una situación en la que tal vez tengas que hacer algo o incluso transgredir un mandamiento por tal de salvar más mandamientos, por tal de salvar una situación, por algo que es más importante, como poner las cosas en una balanza y decir, bueno, por causa de esta situación vamos a tener que llevar a cabo esto. Entonces, él va a llevar a cabo un sacrificio que en términos normales no estaba permitido hacer, pero pero lo ameritaba o era necesario. Entonces, él restaura el altar. Ahora, no sé cuándo de ustedes les da esta idea o tenían esta idea, porque yo la tenía, eh, que piensas en el altar o la gente que en el cristianismo piensas en el templo y siempre pensabas como que, ah, pues pura matadera, ¿no? Los animales que llevaban y mataban y el chorreadero de sangre… Y ya no es necesario. ¿no? O sea, como que ya el altar ya no sirve. ¿Ya para qué quieres un altar? El altar ya no, no sirve. Bueno, eh, yo creo que el altar sigue en pie. Es un altar que Dios levantó, eh, cuyo sacrificio perfecto es el Mesías. Pero lo que representa el altar en sí eh, es un lugar, aunque suene raro, es un lugar de reconciliación. El altar era un lugar de reconciliación. Por eso, dentro de los mandatos para los sacrificios, estaba prohibido llevar a alguien en tu representación a hacer un sacrificio por ti, ¿sabías? Aún la gente más rica no podía mandar ahí a Igir al ver a quién. Así de, oye, échame la mano, estoy ocupadísimo, ¿no? Entonces, te llevas a esta oveja y la sacrificas con amor, con pasión. Mira, esta es mi lista de pecados. Tú se los dices a Dios, no hay bronca, o sea, tenemos confianza. Y tú los dices por mí. Y ya, y Dios, Dios te va a escuchar y Dios me va a perdonar. No había tal, no había forma de evadir esto. Quien quería acercarse al Eterno tenía que hacerlo él mismo, lo tenía que ser personal. O sea, no había en este caso como que esta cuestión de yo te echo la mano, yo intercedo por ti y ya automáticamente tú estás bien con Dios. No sucedía así. Entonces estaba prohibido. La persona que, que llevaba el sacrificio, la persona tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios le interesa eso. La reconciliación. Y el altar era el lugar de la reconciliación, era el lugar del perdón. Por eso uh, es tan significativo esta idea de ve a la cruz, porque es un lugar de reconciliación, no un lugar de juicio. El altar no era un lugar en el que Dios estaba enojado y que decía, vamos a matar aquí a los animales, traigan, quiero que corra sangre, ¿no? Así. Esta idea del Dios sanguinario y de traigan más animales y más sangre y más sangre, no es eso. La idea de Dios es, yo quiero que tú vengas. Porque yo quiero reconciliarme contigo. Y el último de los sacrificios que siempre se hacía en el altar era el sacrificio que se les llama Shelamim, los sacrificios de paz. Siempre se concluía con esos. Se puede llevar holocaustos o hatat por pecado, por lo que fuera. Pero siempre se terminaba con ese sacrificio. Porque el sacrificio de paz es reconciliación, es comunión, es estar bien finalmente con el Eterno. Y eso es lo que más le interesa a Elías. Cualquiera pensaría, Dios está enojadísimo y Elías, pa como es, más enojado, ahorita acérquense a mí que les voy a cachetear. Dijo, no, acérquense. ¿Qué hace él? Él restaura lo que estaba caído, lo que estaba destruido. ¿no? Este seguramente era un altar muy antiguo que dice que estaba arruinado. Y esto es justamente la parte simbólica. De lo que Dios quiere y sigue haciendo hoy, Dios quiere restaurar a Israel. Por eso dice el verso 31: Tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar en que copieran dos medidas de grano y preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y puso y lo puso sobre la leña ¿ok? Es qué está haciendo él es eso es la restauración de Israel él quiere que todo su pueblo sea parte o sea me llama la atención porque toma 12 piedras y no solo las 10, porque todos necesitamos esa reconciliación a un Judá que estaba al sur también necesitaba parte de esa reconciliación y ser partícipe de eso y así estamos todos. Y creo que esta es la misión que Dios nos ha dado. O sea, es muy fácil juzgar la idolatría. Es muy fácil pensar que la gente está. Eh, sí, no, son paganos y esto y el otro. Pero Elías no tenía esa intención y no tenía ese corazón. Elías tenía un corazón de reconciliador. Elías tenía un corazón eh, de restaurar a Israel. De restaurarlo para el Señor. Por eso dice: acérquense. O sea, este es el tiempo de restauración, este es el tiempo de reconciliación. Sí. Por eso dijo Yeshua: Yo no he venido a juzgar, dice, yo, no he, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y esa misión, pues no la entendieron. Ellos no entendió esa generación, esos líderes, como que no, ¿por qué te juntas con esa gente? ¿Por qué les hablas a esa gente? ¿Por qué comes con ellos? Y dice, pues es a lo que he venido. Yo quiero salvarlos a ellos, yo quiero que ellos se acerquen. Y pues no se van a acercar a puro bibliazo. Entonces, Elías hace esto, y evidentemente, imagínense, yo lo veo así como que el dramatismo, ¿no? De la escena. Nada más faltaba así la canción de tú, 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 ¿no? Así como que empieza a tomar las piedras y empieza a salir la zanja y empieza a ponerle agua. O sea, como que pues ya, después de seis horas de la gritonería de estos cuates, pues ya todos están así de, ¿qué va a hacer Elías? O sea, estos 450 no pudieron. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Y dice el verso eh, 34. Fíjense, todavía para añadirle, como les digo, dramatismo en el sentido artístico, dramatismo a la, a la escena, dice, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado el... De agua la zanja, entonces hizo como un surco y tanta agua, tanta agua, tanta agua se llenó hasta la zanja, esta deliberadamente, ¿no? Y esto también es obviamente algo profético, porque si son cuatro cántaros que se llenan tres veces, pues nos dan doce, que son justamente las doce tribus. O sea, ¿qué está simbólicamente haciendo? Limpiando las doce tribus, ¿con qué? Con el agua de la palabra y con la sangre, que en este caso, bueno, no es una sangre. Eh, de un sacrificio perfecto pero es un símbolo, ¿no? el agua y la sangre son los símbolos de el perdón de pecados, de la expiación y de la purificación, entonces agua y sangre hay aquí y pues ya está todo esto así listo, ahora sí que el escenario y dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías, y dijo: Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por eso dice: ¿No? Por mandato tuyo he hecho esto. O sea, no es una iniciativa mía. Me recuerda un poco cuando Yeshua dijo, sanando a, resucitando a Lázaro, dice que lo dijo por la multitud, para que la gente escuchara y creciera en esa fe. Dice, respóndeme, Señor Dios, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sí? Dice, si mi pueblo se volviese a mí, dice aquí que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa es la intención que tiene Dios. O sea, en lugar de juzgarlos y condenarlos y que esté como que ese, esa imagen del Dios enojado del Antiguo Testamento siempre es, ¿no? El Dios enojado del Antiguo Testamento y que se mata no sé quiénes y que manda. O sea, aquí no hay eso, es el mismo Dios. Aquí Dios, el Dios está manifestando en la boca, por la boca de Dios, diciendo: Señor, tú te vuelves, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso es lo que tú quieres. Simplemente volver su corazón, como dice: Dame, hijo mío, tu corazón. Dice el Eterno también. Esa era la meta, ese es el propósito y creo que ese sigue siendo el propósito del Eterno, volver el corazón. No es que esté enojado, y dice el verso 38. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, ¡bumba! Le cayó así. Todo lo consumió. O sea, hasta el agua dice que se evaporó allá, no quedó nada. O sea, no había duda ya para que, como que, ¿quién habrá ganado? ¿No? Así todavía preguntó: ¿quién ganó? 8-0 y todavía pregunta, ¿no? Bueno, y dice. Verso 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es el Dios, Adonai es el Dios, así como que Él es el verdadero, o sea, tal o sea, vez había muchos que sí dudaban, o sea, sí había muchos que pues estaban en la de sí será o no será, porque ya han pasado tantas cosas, ya ha pasado tanto tiempo que a lo mejor hay generaciones que dicen, ¿sí existirá Dios?, ¿sí será la Biblia real?, o sea, ¿Dios sí existe o no? Porque como que ya hay chavos que ya llegan a ese punto de si ¿sí existe Dios o no, porque como que ya quién sabe. Entonces, aquí esta es la manifestación clara para ellos. Y dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¡Wow! Órale. ¿Cómo ven? ¿Se metían con Elías o estaba fuerte ahí? ¿Fue muy duro o cómo ven? ¿Qué les pareció? Nadie quiere contestar, nadie se quiere comprometer, ¿no? Nadie quiere cargar la responsabilidad. Si digo que sí, me van a ver todos en la congre como el, ay, el sangrinario, ¿no? El, el cuate así, el inmisericordioso, ¿no? Oye, pues no que misericordia. Acaba de decir que Dios quiere misericordia. Y acá en realidad sí, ¡trémpateles! Radical el asunto, exactamente radical. Bueno, miren, quisiera leerles en Deuteronomio 17 cuál es la base, ¿no? De dónde saca Elías, vamos a llamarlo legalmente, esta cuestión para no proceder fuera de la ley. Ahora, ¿será que Israel es la única nación que tiene pena de muerte? O sea, es decir, la cuestión de pena de muerte, esto es una cuestión de pena de muerte. Que en este caso sí es muy drástico, muy radical la ejecución. ¿okay? Pero hay muchas naciones que a lo largo de la historia y reinos que han ejercido el derecho de pena de muerte. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no es algo único que digas, es que en la Biblia el único Dios en la vida, la única religión, la única cultura, el único pueblo en la historia que ha matado a seres humanos. es, O sea, eso no existe, eso no es cierto. También tenemos que verlo en la proporción justa. ¿okay? Entonces, bueno, vamos a, ¿qué les dije? Deuteronomio 17, vamos a leerlos desde el versículo, verso 2. Deuteronomio de Barim 17, 2, dice cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que el Eterno tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo al cual yo le he prohibido, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, en Israel, no dice acá en tu colonia, o sea, tampoco te pongas así, dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo. Okay. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, bueno, este es un ejemplo, esta es una porción muy clara respecto, digamos, a esto de dónde toma base Elías para decir esto hay que ejecutarlo, esto hay que aplicarlo. ¿Y por qué? Porque finalmente de no tomar decisiones radicales iba a continuar esta cuestión, este vamos a llamarle linaje o este error y entonces hay cosas que se deben de borrar o, o quitar, casi casi arrancar las hojas de los libros porque no tienen por qué estarlas. Entonces, en este caso Elías toma esta decisión igual de radical porque ve el riesgo que eso puede implicar, el que esta gente, pues bueno, está bien, ganador, el Dios de Israel, ¿no? 8-0, vámonos cada quien a su casa, ahí nos vemos en la revancha, o sea, pues no, no puede haber en estos casos eh, esa oportunidad o dejar vivo esta cuestión, ¿sí? Entonces, eh, a veces hay que tomar, como dicen, arrancar de raíz muchos pecados y muchas situaciones así y bueno pues con la autoridad que dios le dio a elías y basado en la torá y conforme a lo que dice pues se toma esta decisión de erradicar el mal de Israel para que no fuese a seguir causando más daño que finalmente todos eran afectados volviendo a reyes vamos a concluir dice entonces elías dijo a cab sube come y bebe porque una lluvia grande se oye ¿Sí? Seguramente había estado ayunando como para que lloviera, ¿verdad? para que cayera esta lluvia, que a lo mejor les digo que en su idea era, ay, ahorita Elías va a orar y a ayunar y ahorita va a llover, pero no fue así, como lo esperaba al menos. Dice, Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso sus rostros entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Cab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Por lodo, ¿no? Para que no se quede atorado. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo gran lluvia y subiendo a Cab vino a Jezreel. Y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, pues aquí hay una manifestación sobrenatural de parte de Dios. De alguna forma, Elías, ahora sí que corrió más rápido, no era un carro de, de los de ahora, porque van a decir, ah, caray, pues cuántos kilómetros por hora. Eh, pues, carro con caballos y corre más rápido Elías, que de todas es algo sobrenatural. Y. Eh, aproximadamente se cree que la distancia de este monte Carmelo a Jezreel es como de 24 kilómetros. No sé si alguien trae alguna versión que diga alguna, algún número ahí, pero más o menos por el cálculo que hice de, de la distancia de esto a esto, lo que leí: 24 kilómetros es medio maratón <laughs> que se echó Elías y rebasó al carro de acá. Y les digo. Hay una relación así como rara, ¿no? entre Acab y Elías que se da como entre Moisés y Faraón de que cada que que Faraón veía a Moisés salía más enojado, pero lo volvía a recibir, ¿no? Y lo volvía a escuchar. Y lo mismo David y Saúl. Y aquí vemos que la intención, a pesar de toda la intención de Elías no fue como que tirar a Acab, o sea, no fue como borrarlo del mapa, o sea, no aprovechó el momento para decir, "Y maten al rey y pónganme a mí de rey." O sea, nunca quiso o tomó una postura de esa índole. Y eso pues, habla de un hombre que realmente tiene temor de Dios, eso habla de la grandeza de un verdadero profeta que respeta y que pues, en este caso lo ve como un ungido de Dios, como una autoridad que Dios puso a cabo, aunque sea como sea. Y nunca hay esta intención como de, vamos a borrarte del mapa o a quitarte el trono, como David, como Moisés, digámoslo así, eh, tuvo con Faraón. No intenta nada de eso. ¿Y qué podemos ver de esto? Que esta lluvia es como una lluvia tardía que se ha de manifestar ¿sí? y que dice es tiempo de volver. Cuando viene la lluvia es un tiempo de volver y llegan a un lugar que se llama Jezreel. ¿sí? Jezreel significa siembra. Entonces, ¿qué nos apunta a esto? Que cuando vengan estas lluvias tardías va a haber una siembra, dice el Señor. El Señor está sembrando. Y cuando hay una siembra, hay una cosecha, hay una cosecha de almas. Y yo creo que estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo el tiempo de la cosecha. Jezreel está aquí, estamos ya pasando ese tiempo de las lluvias tardías. Y Elías dice, va Jezreel, porque ahí es donde va a crecer la siembra. Así que, pues que el Eterno nos ayude a tomar los pasos de Elías, a tomar ese corazón, esa decisión firme de vamos a hacer volver al pueblo, en lugar de juzgarlo y condenarlo, eh, decir vamos a hacer volver al, al, al pueblo, vamos a restaurar el tabernáculo caído de David, vamos a levantar el altar de esas doce piedras, que no quede ni una sola, que no falte una, porque el Señor pues quiere eso, quiere esa reconciliación. Así que pues me acompañan a orar, les invito a que oremos y que tomemos esa misión. La misión de los últimos tiempos, la misión de Elías, dice una canción, Días son estos de Elías. Y yo creo que estamos viviendo días de Elías. Tiempo de gente que sea radical para el Señor, que esté dispuesto, sí, a ser firme con Dios y decir, hay que hacer volver al pueblo y hay que hablar a la verdad de la gente, hablar al corazón para hacerles volver y para que no claudiquen entre sus corazones. Bueno, pues vamos a orar y vamos a, Padre, en esta tarde, en esta noche ya, que nos regalas, queremos bendecirte, porque pues hemos pasado eh, todo este día, Señor, estudiando tu palabra.